que acompaña a gente en hospitales, parques, gente que despide o que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada y que percibe en el viento cómo será el verano, cómo será el invierno. 2, 3 horas para disfrutarte y 2 de cada 7 días para darte. Es una satisfacción, sin duda alguna, amigos y amigas, reencontrarnos una Navidad más, porque ya se respira Navidad, sin duda alguna, reencontrarnos en directo en Radio Úbeda y 10TV Úbeda con todos ustedes y, lógicamente, haciendo ese tándem con las cofradías de Semana Santa de Úbeda, con la Unión de Cofradías. Una vez más, un año más, como marca la tradición, con el objetivo, pues, de pedir. Porque si algo somos, es pedigüeños. Si bien no pedimos para nosotros, pedimos para los demás. Para poder ayudar, básicamente, y ser solidarios, aunque esa solidaridad es una constante y una permanente durante, pues, todo el año en las cofradías, aunque se haga ahora más visible. Bien, pues en este punto, a las 7 y 33 minutos, comenzamos esta nueva edición de campaña de Navidad, amigos, amigas de la Unión de Cofradías de Semana Santa. En estos instantes voy a presentarles a todas las personas que nos acompañan en este primer tramo del programa, en esta mesa amplia. Y tenemos con nosotros, bueno, pues voy a presentarles en primer término a las cofradías, la cofradía del Borriquillo, representada en su hermano mayor, Diego Rodríguez. Hola, Diego, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. De la cofradía de la Virgen de Gracia tenemos al vocal de caridad, Antonio Vico. Hola, Antonio. De la cofradía de las Lágrimas también, su vocal de caridad, Lina. Buenas tardes. Lina Román. Y por la hermandad de Costaleros del Santísimo Cristo de la Pasión, Ginés Jimena. ¿Qué tal? Su secretario, bien hallado. Pero además es que nos acompañan personas que de esto de ayudar a los demás saben bastante, como es el presidente de Cáritas, Juan Luis Millán. Cáritas Úbeda, ¿qué tal, Juan Luis? Buenas tardes, María Teresa. Y de ayudar también y a los más pequeños, saben mucho, Acción Católica, y tenemos con nosotros a Luis Carlos Martínez. Hola, Luis Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien hallado. Y lógicamente, pues no puede faltar el presidente de la Unión, Felipe Torres. Hola, Felipe. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos echando a andar una nueva campaña de Navidad y con muchas ganas de que eche fuego el teléfono, ¿eh? Pues sí, esperemos que se sature la línea, que eso es buena seña. Muy bien. Y lógicamente yo creo que la mejor manera de empezar es con esa sonrisa espléndida que tiene Nono Granero. Y Nono, mira la cámara y saluda. Bueno, pues él lleva... acércate al micrófono, que se acerque el micrófono a ti. Lleva nada más y nada menos, si no lleva más, pero en el Museo Arqueológico, contando cuentos, 10 años. En el museo, 10 años. Contando, porque contando lleva, contando la tira. Pues aquí está, para abrir esta campaña de Navidad con esa sonrisa, con esa dosis de optimismo, con esa fuerza que siempre le imprime a sus cuentos y con la moraleja, que es muy importante. Bueno, o no, yo digo que los cuentos cada uno tiene que sacar sus conclusiones y a mí me gusta que sean suficientemente abiertos como para que cada uno busque lo que a él le interese. Pues eso, pues cada uno vamos a buscar lo que nos interesa, cuando quieras, Nono. Bueno, pues nada, venía pensando que contaros, digo, claro, porque siempre para esta fecha alguna cosa así un poco de Navidad, pero voy a contar uno que es un cuento precioso. Precisamente no de tan clara moraleja, un poco particular. Un cuento que empieza en lo alto de una montaña cuando una roca se siente muy enfadada porque todo el mundo la considera un ser inerte, sin vida. Ella estaba súper indignada por eso. Por eso, aquel día, cuando el geólogo apareció allí al lado de ella, dijo, esta es mi oportunidad, le voy a explicar que en realidad yo no soy un ser inerte. En realidad yo estoy viva y bien viva. De hecho, hay gente que no estoy viva porque no como. Pero, ¿qué pensáis que pasa con el rocío que hay por la mañana encima de mí? ¿Que se evapora por el sol? Me lo veo yo, que está fresquito y está buenísimo. Lo único sí que es cierto es que me gustaría viajar un poco más, moverme y ver el mundo, que eso es lo único que no puedo hacer. Y eso le dijo al geólogo. El geólogo se quedó mirando a la roca y con tantos años de estudio a su espalda le dijo, perdona, tú eres una roca y eres un ser inerte, que lo pone en los libros. Es más, creo que eres hasta una roca estúpida, que no debería ni siquiera abrir la boca, porque la roca, todo el mundo lo sabe, lo que hacen es estar quieta y callada. Así que haz eso, cállate y déjame seguir con mi importante trabajo. Pero el geólogo, por mucho que había estudiado,
no sabía lo testaruda que puede llegar a ser una roca. Así que la roca siguió por lo bajini hablando con él y diciéndole, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Mira, ¿por qué no me llevas contigo? Que me gustaría moverme un poco y ver el mundo. Que me lleves contigo, que me gustaría moverme un poco y ver el mundo. Que me lleves contigo, que me gustaría... Mira, el geólogo se fue a la maleta de las herramientas, la abrió, sacó el martillo más grande que tenía, se dirigió a la piedra y de un golpe seco hizo ¡pah! ¡Cállate ya, pedrusco estúpido! Y se dio la vuelta. La roca se había partido en dos. Y en cuanto el geólogo se dio la vuelta, cada una de las partes empezó a decir, oye, llévame contigo que quiero moverme un poco y ver el mundo. Y la otra, oye, llévame contigo que quiero moverme un poco y ver el mundo. El geólogo dijo, pero bueno, vamos a ver, es que no te puedes estar callado de verdad, vaya un pedrusco gordo y estúpido. Cogió el martillo y ¡poh! ¡Poh! Un golpe a cada una de las mitades, partiéndola en dos y en tres pedazos. Pero no se había girado todavía cuando los dos primeros pedazos, los que había del primer pedazo, dijeron, oye, llévame contigo que quiero moverme un poco y ver el mundo. Y el otro dijo, oye, llévame contigo que quiero moverme un poco y ver el mundo. Y los otros tres pedazos, los de la segunda parte, dijeron, oye, llévame contigo que quiero moverme un poco y ver el mundo. Oye, llévame contigo que quiero moverme un poco y ver el mundo. Oye, llévame contigo que quiero moverme un poco y ver el mundo. El geólogo se desesperó, se remangó, cogió el martillo, se fue a los cinco pedazos que había y ¡pa, pa, 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 pa! Pegó cinco golpetazos y partió a la roca en tres pedazos la primera, en cuatro la segunda, en segundo la tercera, entré en la cuarta y la quinta no, porque marró el golpe y se quedó tal cual estaba. Todos los pedazos empezaron a decir lo mismo. Oye, llévame contigo que quiero moverme un poco y ver el mundo. Oye, llévame contigo que quiero moverme un poco y ver el mundo. Oye, llévame contigo, mira, era una varaunda de voz. El geólogo se puso súper nervioso, cogió el martillo y dijo, que te calles ya de una vez, y empezó a golpear allí como si fuera un martillo neumático. Pa, 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 pa. Y con cada golpe la roca se iba partiendo en más pedazos y cada pedazo iba diciendo, oye, que me lleves contigo, que quiero moverme un poco y ver el mundo, que me lleves contigo. Y el geólogo subía y bajaba los brazos y la roca se iba partiendo en pedazos y todo. Quiero ver el mundo, quiero ver el mundo, quiero ver el mundo, quiero ver el mundo. El geólogo llegó a un momento en que ya tenía los brazos que le dolían, mira, se sentó allí derrengado, sudando. Y en ese momento se dio cuenta de que las voces se habían callado. Entonces se levantó una ligera brisa suave y todas esas minúsculas partículas en las que había quedado convertida la roca se levantaron con ese viento, hicieron como un pequeño remolino y el geólogo escuchó una voz que decía ¡gracias! 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 Porque así fue como la roca viajó por todo el mundo, llevada por el viento. Mira, visitó desierto y allí conformó dunas y vio cómo pasaban camellos persiguiendo a una estrella. O incluso se acercó a rebaños de pastores y le dio así en la cara para despertarlos cuando se dormían porque era hora de ir a ya sabéis dónde. Incluso dicen que alguno de esos granos se metió en un reloj de estos de arena y fue el último que cayó cuando cambió el año. Pero eso sí, la piedra no se olvidaba nunca del geólogo. Y por eso, de vez en cuando, dejaba que uno de sus granitos viajara por el viento y se fuera a buscarlo a la cima de cualquier montaña. Entonces, el geólogo notaba que algo se le metía así en el ojo y mientras se limpiaba el lacrimal con la punta de su pañuelo blanco, una lágrima le resbalaba por la loma de la mejilla y le llevaba un extraño sabor de sal a la boca. Y entonces, el geólogo notaba que le despertaba un deseo enorme de viajar sin saber muy bien por qué. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues amigos, ha sido un cuento, cada uno ha sacado su moraleja, ¿no? Porque yo veía muy atentos. Nosotros vamos a viajar a través de las ondas más que el viento, que también son muy rápidas, sí. Y esperamos ser esa piedra pilón y ser muy pesados para que nos llamen por teléfono, ¿verdad? Para que ustedes hagan sus donativos 953-79-60-20. Ese es el teléfono al que tienen que llamarnos pues para empezar a hacer efectivo ese donativo, ese trozo de cariño, ¿verdad? Y que vaya sumando. Estaremos en campaña hasta el próximo miércoles. Así que, bueno, recordamos que Cáritas es uno de los objetivos, también es Síndrome de Down, los conventos, además de la Casa de Acogida Unión de Cofradías de Semana Santa. Vamos a empezar hablando con Juan Luis Millán. Lógicamente, era lo esperado, ¿no? Cáritas ya lleva más de 15 días con su comedor abierto. Lleva casi 20 días. Desde el día 23 que está abierto, dando la cena, uh-huh. Y desde el día 1 de diciembre dando también los desayunos. Muy bien. A los inmigrantes que están durmiendo en los cajeros y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, ¿cómo va hasta ahora el comedor?
Juan Luis, pues, ¿en aumento la cena? Está como prácticamente en los últimos años. Está habiendo una media de 100 cenas todos los días. Y desayunos, pues alrededor de 30, que son los que están durmiendo en los cajeros. O sea, y demás, se ha, ¿no? se ha estabilizado ahora mismo más o menos. Sí, está. Empezamos con 76 el primer día, pero también ha habido un día con 115 y el resto alrededor de 100, 101, 105, 198, pues eso es una media de 100 cenas que se están dando aproximadamente. Muy bien. Y con respecto, porque hay migrantes que están durmiendo en la calle, aunque en el albergue haya sitio, ¿no? Pues sí, en el albergue que tiene disponible 48 camas, por lo que yo tengo hablado con Natalia, la concejal de Servicios Sociales, no terminan de llenarse. Tan solo que yo sepa, y que ella me lo dijo también, una noche se llenó al 100% las 48 camas. El resto, 35, 36, no llega a los 40. Y a ver, ¿qué dice en esta situación, ¿no? Porque la solución no es fácil. Los que están en los cajeros no quieren dejar el cajero. Es verdad que en el albergue pueden dormir tres noches, pero ya la cuarta noche, si se salen del cajero, ya no pueden volver. Normalmente no vuelven a ese sitio, porque ya lo ocupa otra persona. Y no van a echar a los que están allí al que ha llegado para que vuelva a entrar el anterior. Entonces la solución es difícil. Sería, si tengo entendido, que si la situación empeorara por las bajas temperaturas o por lluvia y demás, sí está preparado el albergue para más camas. El sótano del albergue se podría habilitar para poder meter, me parece, 50 camas más. Pero eso tiene que ser ya una situación extrema, ¿no? Pero no estamos viendo demasiados inmigrantes, ¿eh? Yo creo que con las cenas más o menos que estamos viendo, se calcula más o menos. Y luego, lo que hacen también las cofradías por las tardes, que por lo visto no, están saliendo a dar el vaso de leche, pues tampoco llega ni a 30 los vasos de leche. O 30. Habrá noches de más, noches de menos, y que es más o menos los desayunos que estamos nosotros dando también, ¿no? Sí. Sí se detecta que a lo mejor hay gente que viene, que está trabajando, viene en los todos terrenos, los dejan en cuatro caminos y van a Cáritas a la cena. Cuando terminan la cena lo están esperando allí. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. ¿Para llevárselo otra vez? Para llevárselo otra vez. ¿Pero para llevárselo a los cortijos? No sé dónde se los llevarán, pero eso significa que están trabajando. Uh-huh. Y que los dueños del olivar, uh-huh, pues los traen y los llevan y los traen. Uh-huh. Bueno. Ahí. Que pensemos. Ahí queda eso, ¿no? No, hombre, porque no es lógico. Hombre, más y me cuando se pidió la implicación y el compromiso de los empresarios, sí, sí, ¿no? Sí. Que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo. Se lleva, pero este año concretamente sí se le había invitado a la mesa de inmigración local, ¿eh? Y tampoco aparecieron por allí. Que Felipe fue testigo, que estaba también allí. Efectivamente. Y nos quedamos un poquillo sorprendidos de que estas personas pues no hicieran acto de presencia. Bien, así está ahora mismo a grosso modo la situación que nos cuenta Juan Luis Millán, presidente de Cáritas. Hablamos ahora del economato, hablaremos del economato porque es algo que está ahí, ¿verdad?, pendiente. Sí. Vamos a animar, Felipe. Pues sí, a ver quién es el primero que realiza la llamada y puede alimentar de que los demás también puedan ya llamar. 953-79-60-20, además lo tienen ahí en pantalla para las personas que nos están escuchando a través de la radio, yo se lo recuerdo, para que empecemos a abrir pues ya este cupo de donaciones. Bueno, pues la cofradía del Borriquillo preparando una Navidad intensa, ¿no, Diego? Pues como todas las últimas Navidades que estamos llevando a cabo, ¿no? No es solamente la caridad, no solamente hay que llevarla las vísperas de Navidad, ni los días de Navidad. La caridad hay que hacerla todos los días del año, puesto que todos los días hay que comer.
todos los días hay que beber, todos los días se paga la luz, todos los días se paga el teléfono. Todos los días, por desgracia, se necesita un médico, se necesita una farmacia. Y eso en mi cofradía es uno de los pilares fundamentales que tenemos ahora mismo. Y dentro de las vocalías es de las que más orgulloso me siento. Somos capaces, y lo digo a boca llena, no solamente de ayudar a gente necesitada que no tiene trabajo, sino intentamos a todo el que viene a nuestra casa hermandad, a nuestra sede, pues si no tiene trabajo, buscarle uno o orientarlo en cierta manera. Y hemos tenido el caso hasta que un abogado de la cofradía desinteresadamente pues ha tenido que involucrarse en un caso para que a una familia de la cofradía pues no le quitaran la casa, vivienda. La casa, exactamente. Y afortunadamente pues salimos airosos de eso y a una cosa de las que más orgulloso me siento. Por eso digo... ¿Que la iban a desahuciar? Sí. Por eso digo que la caridad no es solamente víspera de Navidad. Ni Semana Santa es víspera de Semana Santa, ni la Navidad y la caridad se hace 3 días al año. Todo es todo el año. Porque esto es la pescadilla que se muere de la cola. Aquí estamos todos los que estamos, somos cristianos, somos católicos, y gracias a eso, y a los que estamos aquí, podemos hacer mucha caridad. Gracias a nuestra mano de obra, gracias a trabajar, a nuestros sudores, y muchas veces al dinero que los propios directivos, los propios representantes de las cofradías, somos capaces o tenemos la posibilidad de poner y ayudar a nuestros propios hermanos. Bien, pues no está nada mal ayudar a una familia que no la desahucia. Eso es un caso así más relevante de los que podemos sí, sentirnos orgullosos. Se da orgulloso. Un paso más, ¿no? Sí. Se da un paso más en ese sentido, muy bien. Bueno, vocalía de la Virgen de Gracia, tenemos por aquí por un niño feliz, ¿no? Buenas noches. Cuéntanos, sí, por un niño, Antonio. Feliz. Bueno, esto en un principio, la idea este año ha salido nueva de la vocalía de Caridad y Convivencia de la Virgen de Gracia. No es nueva, dijéramos en Úbeda, porque esto ya se ha hecho también por otras organizaciones, pero sí nueva en nuestra cofradía. Entonces nosotros lo que hemos intentado hacer también es ampliarla un poco más a nivel de colegio, en el que se han hecho partícipes, pues, por ejemplo, el colegio de Safa, Juan Pascuau, Sebastián de Córdoba, Santísima Trinidad. Entonces, bueno, contamos con la colaboración también, sin ánimo también de eso, que nos están ayudando bastante lo que es la Unión de Vocalías de Caridad de la Unión de Cofradías, uh-huh. en el que han estado repartiendo carteles también pues por distintos sitios como Academia de Baile, Academia de Idiomas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que esta iniciativa queremos pretender es intentar recoger alimentos, productos así para niños entre 0 y 5 años, como es potitos, pañales, chupetes, colonias, todo lo referente a lo que es el niño entre 0 y 5 años. Y claro, nuestra idea es que una vez que recordemos esto, pues vaya todo casi destinado a lo que es el tema del economato. Uh-huh. También, claro, una de nuestras ideas también es que este año, pues, Su Majestad de los Reyes de la Virgen de Gracia, que este año, por cierto, estrena en traje, pues hacer un pequeño lote de todos estos productos y la noche de los Reyes Magos, pues, entregarle a 2, 3, 4 familias, las que sean, que estén necesitadas, que tengan niños pequeños, entregarle un lote de estos productos. Entonces, claro, yo animo a la gente de Úbeda y que intenten colaborar en todo lo que puedan, que aparte de lo que es la campaña de contra de Navidad, pues que intente también afianzarse un poco en lo que es el tema de los niños pequeños, entre 0 y 5 años. Muy importante. Que es muy importante. Pues además hoy que se cumplen 70 años de la fundación de UNICEF, ¿verdad? Más que se preocupa esa organización por los niños, ¿verdad? Muchísimo. Así que viene muy bien poner en primera línea precisamente a los más pequeños. Esperemos que este proyecto se dé bien y el año que viene pues intentar unificar, porque como yo sé que hay varias organizaciones que están también por ahí a nivel un poco más interno, pues si lo podemos englobar todo a una esta, incluso juntarlo con lo que es la campaña de Navidad, hacerlo más fuerte lo que es la idea esta, e intentar conseguir más cosas de estas para lo que es el tema del economato. Muy bien, porque la unión hace la solidaridad, sí, entre ¿no? todo, poquito a poco. O la solidaridad hace la unión. Yo pienso. Muy bien. Bueno, decía Felipe que estaba muy satisfecho con cómo se estaba desarrollando el funcionamiento de las vocalías de caridad de las cofradías. Yo de las muchísimas cosas, como ha dicho también Diego, lo que están haciendo las vocalías de caridad es encomiable, y felicito y quiero dar la enhorabuena a los hermanos mayores
y a los vocales de calidad, los manos mayores, porque lo tienen presente en su junta directiva, y a los vocales de caridad porque hemos hecho una unión de vocalías de caridad al amparo de los propios hermanos mayores, en los que estamos trabajando conjuntamente y todos los proyectos se hacen en común y no hay sombra. Somos todos un equipo de 19 cofradías con su vocalía, y desde luego que estoy súper satisfecho de la manera que se está funcionando, desde luego. Muy bien, pues seguiremos hablando con más cofradías y con su labor social, pero ahora pues hablemos del economato. En ello también tiene mucho que ver Acción Católica, ¿verdad? Sí, ¿Cómo va ese tema? Os habéis implicado muchísimo, ¿verdad? Sí, pues está implicando tanto como que la idea surgió de nosotros hace unos años, cuando la crisis estaba en su máximo apogeo. Decidimos que como cristianos teníamos que hacer algo. Hacer algo por la gente que necesitaba ayuda, porque ya durante todos los años nosotros lo hacemos con los jóvenes y los niños, pero creíamos que había que hacer algo más. Y entonces se nos ocurrió desde la Jóvenes de Acción Católica un proyecto de economato. Y a raíz de ahí ya intentamos implicar, y se implicó con nosotros Cáritas, y ya lo fuimos presentando a las cofradías, a la Unión, a los presidentes, a los vocales de caridad, con mucha aceptación por lo que yo he visto. Y a la expensa de poder abrirlo, por lo que me ha dicho Juan Luis, el local ya estaba avanzado, mañana ya van a colocar las paredes, ¿no? Y a partir de ahí ya, en cuanto podamos... ¿Dónde va a estar el economato? El economato va a estar en la casa de la iglesia, uh-huh. En el local, en la sala que yo, que Cáritas usaba para el reparto de alimentos. Como ya no han dejado hacerlo, pues vamos a aprovechar... para abrir allí el economato. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, Luis Carlos, ¿cómo va a ser el sistema? Pues el sistema que en principio va a empezar por Cáritas, porque nosotros considerábamos que ellos lo podían hacer mejor, se va a hacer una selección de las familias según unos criterios. Un número de familias, al principio vamos a empezar con unas 40 familias, 40, ¿no? 50. Entonces a esas familias, en función de unos criterios, se le va a dar una tarjeta y se le va a asignar unos puntos. Esas familias, pues en principio la idea que se tiene es que vayan a hacer una compra dos veces al mes, guiándoles para que esos puntos no los canjeen siempre por el mismo producto, no siempre vayan a aceite o a arroz o algo, sino que se les vaya guiando con voluntarios que va a haber allí en el economato para ir viendo lo que vayan haciendo una compra completa, ¿no? Del economato, la idea es que, aparte de los productos que siempre se le han dado, pues como puede ser arroz, pasta, pues que lo necesario para condimentar, por ejemplo, esos productos, unos macarrones, pues hay que condimentarlos. Entonces le da poner verduras frescas, ofrecer verduras, ofrecer tipos de carne o de pescado congelado, productos de limpieza, como si fuera un supermercado normal, pero accesible a esas familias. Claro, como en principio la idea, aunque que en un futuro sí nos gustaría que se paga, que se les retomara la idea inicial que nosotros tuvimos, que era de que esas familias sí abonaran la compra que hicieran a un coste muy bajo, en principio esos puntos, pues la idea es que se haga con ayudas que se nos realicen, con aportaciones, para sufragar esas compras que realicen esas familias. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ver si pronto puede empezar. Ojalá, a andar, ojalá. ¿No? Porque ya se tiene prácticamente todo, ¿no? Sí, sí, vamos, Juan Luis, que Cáritas lleva más el tema del local. El local que nosotros teníamos antes allí en la casa de la iglesia, dedicado al almacén de los alimentos, una vez que hemos dejado de darlo a los alimentos, porque se nos han agotado los que teníamos, y además teníamos la previsión del economato, aunque habíamos tanteado distintos lugares de Úbeda, pues al final hemos terminado allí, porque tenemos un local hermosísimo, son 120 metros cuadrados, que es un rectángulo perfecto, que se va a dividir en tres partes, una dedicada a lo que es la tienda propiamente dicha, otra almacén y otra de recepción. Y va a ser, además, en una altura que tiene pues de 5 metros, una iluminación, pues, tiene todas las condiciones prácticamente suficientes y apropiadas para el economato.
Hoy hablando, me han llamado desde el ayuntamiento, hablando con Jero, el concejal de obras, me ha dicho que es que le habíamos pedido nosotros la ayuda para que ellos pudieran, en cierto modo, adecuarnos lo más básico. Entonces necesita el economato, el edificio, el salón, dividirlo por la mitad, y se va a poner en esa mitad unas paredes de pladur, y a un lado y al lado parte de la parte del economato, estantería a un lado y a otro, y si hiciera falta también en el centro, porque hay anchura suficiente para poner ahí todos los productos que a la vista, ¿no?, de los beneficiarios que acudan. Muy bien. Entonces, como ha dicho Luis Carlos, pues va a haber lo que tradicionalmente hemos venido dando, que es las bolsas de alimentos no perecederos, como es arroz, leche, azúcar, garbanzos, lentejas, colacao. También se le va a dar los productos frescos, como es la verdura, fruta, y luego los congelados, carne y pescado. Uh-huh. Además de productos de higiene y de limpieza, incluso pañales para niños pequeños, ¿no? Uh-huh. Y si ya también, como has dicho, Antonio, ¿no?, que si uh-huh. piensan ellos también en el economato y en eso, pues estupendo. Estará sustentado porque tendrá que abastecerse de alguien, de, sí, ¿no?, bueno, por de eso, algún sitio. Por claro. eso hemos hecho una campaña en toda Úbeda. Primero, a través de la cofradía, tuvimos varias reuniones con las cofradías para presentarle el proyecto del economato. El economato, si no tenemos un respaldo económico, no se puede abrir. Nosotros calculamos que por lo menos de 2.500 a 3.500 euros mensuales, las 50 familias, 40-50 familias, a 40-50 euros, pues sale 5 por 5, 25, 2.500. Y luego, en fin, que más o menos yo creo que alrededor de los 3.000 euros podemos necesitar. Hemos hecho entonces la campaña con las cofradías, la hemos hecho en las parroquias. El primer domingo de noviembre se hizo una campaña en todas las parroquias. Estamos hablando también a muchos particulares, y hoy mismo, a través de Radio Úbeda y Díaz Televisión, pues alguna llamada a todas aquellas personas que quieran todavía buscarnos y rellenar el boletín. El boletín de colaborador del economato ¿Puede social. Puedes mostrarlo si quieres a cámara. No, es que se está relleno ya. Es una aportación ya que nos han hecho una cofradía. No puede ser. No hay relleno. Porque tenía yo que haberlo traído, haberlo traído y haberlo enseñado. Pero en fin, que sí. Bueno, tampoco es. No, que se sabe. Aparte, nosotros mismos, Jace, también como iniciadores y muy implicados en el proyecto, también vamos a poner nuestro grano de arena. Un buen grano de arena, ¿eh? Normal. Primero porque se van a hacer cargo los padres de gastos iniciales. Se van a hacer cargo también ellos, para que el economato, con la ayuda suya, empiece. Y si ya mañana ponen el pladur, las paredes de pladur y demás, seguramente la semana siguiente es posible que pongamos la estantería y lo llenemos todo. Cáritas ya tienen, las cáritas parroquiales ya tienen las familias que creemos que pueden beneficiarse de eso. Unas 8 o 10 familias por cada una de las 6 cáritas parroquiales. Luego 6 por 10, 60, 6 por 8, 48, pues más o menos, sí. Ya está. Lo mismo que necesitamos también voluntarios para atender la apertura del economato, los días que lo abramos, también lo tenemos en las cáritas parroquiales. Y alguno que se pueda también añadir. Bueno, esto está hecho, ¿eh? Esto está ya hecho. Hombre, nuestra idea es que Cuanto antes. Porque hubiéramos querido tiempo antes de finales de año, a verlo, sí. Pues si no, a ver si para enero pudiéramos tenerlo todo preparado. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues seguiremos ampliando en tema economato y otras cuestiones que lleva Acción Católica hacia adelante, ¿verdad? Sí, sí. Y seguimos hablando con más cofradías, el caso de las lágrimas. Lina Román es también la vocal de Caridad. Bueno, pues cuéntanos, Lina, un trabajo constante, pero ¿en qué os centráis esta Navidad? Como en todo el año, nosotros nos centramos mucho en nuestra parroquia. Uh-huh. Y ayudar a mucha gente de nuestra cofradía que también lo está pasando mal, para pues ayudarla. Y en eso, básicamente, ¿no? Este año sí. Que no es poco, claro. Ginés, ¿cómo vais? ¿A dónde vamos? Eso digo yo, ¿dónde vamos?
Bueno, yo creo que ya mis compañeros han hablado más o menos de la labor que hacen las cofradías y yo creo que todas nos movemos en el mismo barco, ¿no? Hace bastantes años cada una tiraba por su camino, ayudaba a las personas que tenía más cerca en la cofradía, en el barrio, pero luego se ha visto que en la práctica es mucho más aprovechable el trabajo y es más fructífero cuando se trabaja todos juntos y que se canalice a través de Cáritas o a través de la Unión, como es el caso de la vocalía de Caridad. Así se evita pues que se pierda parte de las aportaciones que se consiguen. Se evita que haya duplicidades o triplicidades en la ayuda, porque siempre hay gente que queramos o no se aprovecha de esas cosas. Se está consiguiendo una mejor utilización de los recursos que hay, entonces pues se ha visto conveniente eso, trabajar a través de la Unión, incluso a través de las parroquias, que en definitiva es Caritas la que coordina todo esto, ¿no? Y ya a nivel particular, pues nosotros continuamos, como siempre, pues echando una mano también a nuestras hermanas Clarisas. Claro. Que a lo largo del año hacemos unas pequeñas aportaciones. ¿Y qué les llevamos? Pues sobre todo les llevamos compañía, alegría, porque a ellas les encanta siempre recibir, ¿no? Tener gente allí en su casa. Y en fin, se le echa también una mano con productos básicos, ¿no? Que ellas utilizan. Ahora que llega la Navidad, ¿verdad? Que siguen haciendo sus dulces. Cierto, importante, acercarse al torno de Santa Clara. El convento se ha recuperado un poquito, no es que haya un número muy grande de hermanas, pero bueno, han venido algunas nuevas, porque la cosa estaba de capa caída últimamente, estaban muy poquitas hermanas y no podían atender, vamos, de hecho, los últimos años, la campaña de Navidad, la producción de manteca y eso la habían dejado porque no tenían mano de obra para hacerlo. Y ahora parece que hay más vidilla en el convento, se ve otro aire. Hay más gente, ¿no? Sí. Más monjas. Y se reactiva la campaña de Navidad, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué tal el concierto, Ginés, con la agrupación? Pues este año vi un repunte en la aportación de la gente. ¿Repunte positivo? Se refiere al concierto de Santa Cecilia. ¿No? Concierto benéfico que ofrece todos los años la agrupación musical. Uh-huh. Bueno, lleva 4 o 5 años haciéndolo. Sí. Empezó la cosa bastante bien, porque a la entrada del concierto, en lugar de pedir una entrada, un concepto en metálico, pues se pidió colaboración a base de alimentos y de productos no perecederos. Los primeros años se recaudó bastante a la entrada, inmediatamente se suben ese mismo día a Cáritas para que ellos lo utilicen, lo distribuyan. El año pasado se notó muchísimo una bajada en la colaboración, pero este año de nuevo quiero recordar que fueron, no sé si 500 y pico, 700 kilos los que se han recogido este año. Sí. ¿Qué se han repartido? Pues ya Caritas se encarga de... Ellos conocen las necesidades de la localidad. Y que no paráis, el chorrillo no para. Y todos los días. Y eso que ahora mismo no estamos repartiendo directamente ya a las familias que tradicionalmente teníamos. Últimamente, el último reparto fue de 170 familias. Se ha evitado la duplicidad a la hora de darle, porque acudía mucha gente a Cáritas, otros a Cruz Roja, a servicios sociales, y cogían de aquí y de allí, y ya se ha evitado eso a través de la ventanilla, ¿no? De la ventanilla única de la red Úbeda Solidaria. Uh-huh. Eso ha simplificado mucho el trabajo. O sea que está surtiendo buen efecto, está, ¿no? Surtiendo. Ha sido un acuerdo positivo. Ponernos de acuerdo, además, entidades que hasta ahora parecía que no estábamos dando la espalda, que no teníamos nada que ver unos con otros, y es todo lo contrario. Tenemos mucho que ver porque los destinatarios son los mismos, son las personas necesitadas de Úbeda. Y de esta manera, además de eso, pues lo estamos atendiendo mucho mejor, porque se le está dando aquello que de verdad necesitan. Y si no se lo damos nosotros, se lo dan otros. Ahora mismo Caritas no está repartiendo, desde noviembre, diciembre no hemos repartido nosotros alimentos, pero sabemos que servicios sociales, que Cruz Roja, que las asociaciones de vecinos están atendiendo a esas personas que nosotros estábamos atendiendo, gracias a la red Úbeda Solidaria. Uh-huh. Que uno no puede, pues lo hacen otros. Claro. Hasta que nosotros abramos el economato y podamos reabrir o reiniciar esa actividad, ¿no? Sí, por ahí se reconduce a muchas personas. Sí. Estupendo. Bueno, pues como es necesario ya inaugurar los donativos y como se predica con el ejemplo, pues que empiecen las cofradías. Venga. Con sus aportaciones. Pues empiezo yo por ser el Domingo Ramos y el primero pues, que sale, ¿no? Pues sale, vamos con las palmas. Bueno, pues el Borriquillo este año a la campaña de Navidad va a aportar 100 euros. Muy bien, pues 100 euros más, Virgen de Gracia.
Bueno, Virgen de Gracia aporta este año 150 euros. Lo que pasa que, bueno, estando aquí esperando en la sala de espera, me había llegado un mensaje que lo que es el grupo joven de la cofradía ha donado 50 euros más. Muy bien. Y la Junta de Gobierno ha dicho que otros 50 euros más. Pues tenemos que oír a los jóvenes donar, sí, ¿verdad? Pues aquí, están dando ejemplo. Lo que pasa es que los jóvenes están ahora mismo... no están en lo que es la universidad, están en Granada. Entonces, bueno, había recibido un mensaje y me han dicho, dice, no, pero que nosotros damos otros 50 euros. Muy bien, estupendo. Gracias por su colaboración. Más aportaciones. Muchas gracias. Pues las lágrimas dan 100 euros. Muy bien. Y bueno, es como si se tratase de una partida de póker. Pongo 100 euros y las vemos. Bueno, pues ya está. Ya están los primeros 400 euros que se han donado en esta campaña de Navidad. No dejen de llamar 953-79-60-20. Importante cualquier donativo que ustedes puedan aportar. Bien, pues si les parece, amigos, hacemos una pausa y seguimos en este primer día de campaña de Navidad, ahora ya pues nuevos rostros, nuevas cofradías, y seguimos hablando de la realidad social y de las necesidades que hay en nuestro entorno más cercano. Hasta ahora mismo. Continuamos, amigos, en directo, sintonía de Radio Úbeda, Cadena Ser, 10TV Úbeda, primer día de campaña de Navidad de la Unión de Cofradías de Semana Santa, en directo con todos ustedes. Cuando llegamos a las 8:15, ya les decía que había cambio de caras, tenemos nuevas cofradías, aunque tanto Luis Carlos, representante de Acción Católica, como Juan Luis Millán de Caritas se queda porque tienen todavía muchas cosas que contarnos. Así que, pero sí les presento a las nuevas cofradías que se han incorporado, tal es el caso de la Cofradía del Cristo de la Noche Oscura, su vicehermano mayor, que es José Ferrer. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, estupendamente. Bien hallado. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Igualmente, también tenemos a Pepe Arias, que es el hermano mayor de la Cofradía de la Santa Cena. ¿Qué tal, Pepe? Bien, buenas noches. Encantado, como dice Pepe. Muchísimas gracias por estar aquí, Nicolás Martínez Jr., que es vocal de caridad de la Cofradía del Prendimiento. Claro, su juventud ya denota pues el carácter de la cofradía, ¿no? Muchas gracias. Una cofradía joven, sin duda alguna. Bueno, pues el teléfono 953-79-60-20, y ya parece que se nos va a estrenar el teléfono. Hola. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya que veo a mi presidente por ahí, 20 euros. De la Santa Cena. Estupendo, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Por inaugurar la llamada. Gracias. Bueno, pues está muy bien que la primera haya sido la Santa Cena y su Virgen, que está de camino, ¿eh, Pepe? Sí, sí. Está en proceso. Está de camino. Aunque se ha retrasado, ¿no?, un poquito, pero. Sí. Las previsiones eran. Los artistas son. Eran eso. Ahora, sí, pero sí. No ha podido ser, ¿verdad? Sí, sí, las previsiones eran haberlo hecho el
jueves pasado, el día de la el día de la Inmaculada. Claro. Pero bueno, Antonio Espada, bueno, lo que le pasa uno está trabajando con la obra y a veces no la ve del todo hasta que no la ve y bueno, él nos dijo que iba a necesitar un poquito de tiempo más y bueno, ya está. Entonces lo único que ocurrió al final es que hemos retrasado. Él no, bueno, en principio no, ya como tal, como dijimos, no te pensé que sacamos, no necesitaba mucho tiempo más, pero nosotros lo decidimos porque el día que adecuado y el día que para poder bendecir la imagen es el día de la Inmaculada. Entonces no hemos dado más tiempo todo. Bueno, de todas formas no teníais prisa, ¿verdad? No, no, tampoco, un año más tampoco, no pasa nada. Bueno, pues ya está, ahí está ese primer donativo por teléfono de la cofradía de la Santa Cena. Y yo decía que la Virgen de la Concepción, pues ahí pues su mano también la dejaba, ¿verdad? Ver con más donativos que habrá, imagino. Sí, sí, bueno, el proyecto la verdad es que bueno, ha tenido una cosa muy muy buena. Uno de los de las actividades que hemos hecho para poder sacar ingresos para poder financiar el proyecto de la imagen mariana, una de las cosas fue un ambicioso sorteo que teníamos, que en el que el premio, pues la verdad que era ambicioso, era un coche, un crucero y tal y cual. Ese sorteo se celebró el 12 de octubre y bueno, la verdad que hay que decir, bueno, que pena que no saliese el número, porque todas las papeletas no se vendieron, que no saliese el número y no lo tengas a nadie. Pero por otra parte, tal como nosotros mismos en la junta directiva dijimos, que a veces pues esto también repercute en que ha sido más gente la beneficiada. Y de hecho, pues el otro día, aprovechando la fiesta de la Inmaculada, invitamos a la fiesta, y en un acto pues sencillo y bueno, pues muy íntimo, allí en la casa estuvimos con una serie de asociaciones y de colectivos a los que le hemos asignado unas cantidades sí, que van a suponer pues aproximadamente sobre el 40 o 40 y algo por ciento de lo que se ha recaudado para el proyecto con el sorteo. Ah, ¿no? Pues muy bien. Y bueno, decir simplemente, porque eso en las redes sociales ha salido, en la propia Asociación de la Lucha de la Enfermedad de la Sangre, ALE, bueno, pues se le han entregado 4.000 euros. 4.000 euros que... Para ese jardín de los sueños, de los maravilloso, sueños, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Muy bien. Bueno, a ellos hace una cantidad importante, porque es cierto que son los que nos han ayudado a que la recaudación haya sido un poco mejor de lo que podía haber sido. En la papeleta iba su nombre, ellos incluso estuvieron vendiendo papeletas y bueno, pues la verdad que nos hicieron un gran favor con eso. Pero bueno, luego han estado otras asociaciones. Unas han colaborado, otras no han colaborado, pero sabemos de las necesidades y hemos repartido y ahí están. Bueno, y algo que hemos reservado para... para la campaña, para lógicamente. Para la campaña también hemos reservado algo. Sí, sí, estupendo. Muy bien, bueno, pues 953-79-60-20. Vamos a ver, que yo quería hablar un poquito con Acción Católica, aunque Juan Luis tiene muchas cosas que contarnos. Haces muy bien, Juan Luis, contarnos, informarnos. Pero hablamos un poquito porque, aparte del economato, Acción Católica también con los niños trabaja muchísimo, ¿no? Todo el año, no paramos. Todo el año, aunque lo más conocido sea el campamento, sí, nosotros estamos... Pero Navidad es muy importante para nosotros, porque aparte de nuestra formación interna que hacemos con nuestros niños y jóvenes, desarrollamos nuestra campaña de juguetes. Sí, exactamente. Que por lástima, podemos decir, ha ido a más cada año. Se han notado los últimos años, cada vez son más, ¿sí?, los niños, las familias a las que hay que repartir juguetes. Uh-huh. Y cada vez podemos decir que nos venden más menos juguetes y más menos familia, ¿no? O los mismos, pero más familias. Ya, claro. Y entonces es una lástima, es verdad que es necesario juguetes nuevos. Y es muy importante para nosotros. O sea, estamos toda la Navidad repartiendo las cartas, recogiendo los juguetes por las casas, en el centro. Gracias a Dios, nuestros niños y nuestros jóvenes nos ayudan muchísimo, y la gente también nos ayuda mucho. Y luego ya el día 5, nuestro reparto, que es para mí un día muy importante y muy bonito. Sí. Es un día que a mí me gusta mucho. Lo disfrutáis mucho. Bueno, sí. Es que me mira Pepe porque ellos también tienen juguetes. Claro, no, es que nosotros concretamente llevamos muchos años haciendo la campaña, que la recogida la vamos a iniciar el lunes que viene.
ya hemos mandado a los hermanos las correspondientes cartas, aparte de la llevamos haciendo, y bueno, sí, efectivamente, como dice Luis Carlos, se debería recoger mucho más, puesto que las necesidades van aumentando, pero bueno, en ello, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que cuando lo recogemos, pues el día 4 con ellos, el 4 por la siempre, tarde, siempre se lo hacemos llegar, pues para que ellos dispongan de esos juguetes y hagan el reparto. Y una cosa muy importante para nosotros, que últimamente también lo estamos notando, es juguetes nuevos, porque hay mucha gente que lo que hace es vaciar el armario, lo que ya no quiere, lo que ya no usa, lo que ya está viejo. Y están deteriorados, ¿no? Claro, y nosotros lo que queremos darle a esos niños es el mismo regalo que nosotros le damos a los nuestros. Dignificar. Efectivamente, ¿no? Para nosotros esa palabra es muy importante. Entonces, de eso es muy importante juguetes nuevos. Para que puedan disfrutarlo igual que lo disfruta cualquier niño. Igual que la Santa Cena nos ayuda, nos han puesto en contacto con nosotros el equipo de Atlanta de rugby de Úbeda de este año, sí. Su torneo que es el sábado, una de las cosas que me hace va a ser recoger juguetes nuevos para nuestra campaña. Y ya te digo, toda la ayuda, en estos momentos toda la ayuda, todo, cuantos más juguetes tengamos es mucho mejor, porque cada vez hay más niños. Claro, bueno, siempre se ha dicho y yo creo que cada vez es una realidad más certera que en Úbeda se practica mucho la solidaridad. Pepe, tú que eres un hombre de mundo, de calle, y te la sabes todas. Ojalá, ¿qué más quisiera yo? En esta vida nunca acabas de aprender, y cuanto más sabes, más ignorante eres. Es preferible saber menos y aprender más, sí. Que se saca mucho más. Sí. Efectivamente, Úbeda, yo siempre lo he comentado, la calidad de la gente de Úbeda llama la atención a los que hemos estado viviendo por varios sitios, y te llama la atención la bondad que tiene el ciudadano ubetense, eso es cierto. Muy bien. Bueno, en nuestra mesa también se encuentra un ubetense más que laureado, escritor. En fin, no necesita presentación, Ramón Molina. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, noches, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Encantado. Yo sé que también eres un hombre con una sensibilidad solidaria muy acentuada, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, desde nuestra asociación Moranata, pues la verdad es que no paramos siempre de colaborar en ayuda siempre a los necesitados en todos los sentidos. Sí. Con la obra de teatro y con lo que podemos. Y siempre que hacemos una representación allá donde vamos, tiene que ser para una obra social o religiosa. O sea que creo que si no compartimos somos menos personas. Sí. Bueno, pues Ramón, es muy bonito eso de compartir, ¿eh? Eso lo tiene Ramón muy claro, pero yo creo que toda la familia de Ramón lo tiene muy claro, eso de compartir, ¿eh? Bueno, es que está claro, ¿no? O sea que toda persona que dice poner su vida en un sendero de fe y de evangelio, pues no tiene más remedio que estar claro que lo que nos pide Jesús, ¿no? Uh-huh. Es pues pensar en los demás, en el débil, que es lo que hizo Jesucristo. O sea, en su caminar fue solamente dedicarse a que aquellos pobres, aquellos necesitados, pues fueran siempre más dignos, mejores, y tuvieran pues lo que nosotros tenemos que compartir y que dar, y que estamos obligados a hacerlo. La bienaventuranza no es más que eso. Y luego en el juicio final también será, no nos van a preguntar que cuántas veces fuimos a los bares o que cuántas veces fuimos de excursión, sino cuántas veces dimos de comer y de beber y de ayudar a los necesitados y a los hambrientos y a los con sed de justicia. Ramón está con nosotros en este tiempo de campaña de Navidad porque además pues ha tenido a bien, y se lo agradecemos enormemente, hacer algo específico para este primer día de campaña. Así que en un instante vamos a tener oportunidad de escuchar y disfrutar de su pluma, como él solo sabe escribir. Además, los poemas es que se le dan de escándalo. Sí, ya lo tengo creo. Que decir que hasta sus colaboraciones en Radio Úbeda ya la hace. Sí, es que en Radio Úbeda ya quería cambiar, ya que estaba poemas, bien. Qué entonces bien. Dije, a partir de ahora mis colaboraciones este año, las poemas que me pidáis van a ser en verso. En verso. Que además, yo ahí que me incluso me explico mejor, no sé por qué. Sí, ¿no? Te sientes como más realizado. Sí, ¿no? Me siento como más inspirado. Sí, ¿no? Muy bien. Aunque sea también crítico, claro. Claro, bueno, pues de todo tiene que haber. Nicolás, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Muy bien. Bueno, el prendimiento con muchos jóvenes, con una buena chuleta que te ha hecho ahí. Uy, por supuesto, siempre lo más importante, para que no se nos olvide nada. Para que no se te olvide. Bueno, yo digo la palabra jóvenes y al presidente de la Unión se le ilumina la cara, porque él, para él los jóvenes... Pues, lo es todo. Sí, antes he dicho de la vocalía de caridad, la vocalía de jóvenes me tiene prendado. Sí, ¿no? Yo, nunca mejor dicho. Nunca ¿no? mejor dicho. Están haciendo una labor
que nos rejuvenece a los que ya vamos pintando un poquito de canas y falta de pelo, desde luego que nos están dando una lección. Sí, ¿no? Bueno, pues cuéntanos, Nicolás, ¿cómo estás trabajando? ¿Colaboraréis lógicamente con esa campaña? Siempre nosotros estamos... que el cole está llevando a cabo también para... Nosotros es que tenemos muchísimas actividades dentro de la hermandad, porque nosotros empezamos con mucha participación numerosa con el tema de la familia salesiana, que ya si empezamos a explicar la familia salesiana, pues me puedo explayar... Es largo y tendido, pero como vendrá Marco ya explicará él algo. Me puedo explayar mucho, pero... porque es que en verdad el prendimiento no es que seamos una hermandad solamente, sino que estamos dentro de una familia salesiana. Es una hermandad salesiana y estamos ayudando pues, tanto en hogares, con los cooperadores, como en el mismo colegio, que somos una hermandad que estamos ayudando todo el año, que no es específicamente ahora, estamos durante todo el año ayudando en la familia salesiana. Después tenemos, que don Juan Luis lo está llevando muy bien también, que es lo del tema de Cáritas, que... Los desayunos, pues... Estáis colaborando, ¿no? Estamos, la hermandad está colaborando, ya que hay 15 grupos, 15 o 16 grupos, ¿no? Y dentro de esos 15, pues, en el prendimiento estamos dos o tres grupos. Sí. Que vamos todas las mañanas a dar los desayunos. A la casa de la iglesia, a los inmigrantes. Exactamente. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Bueno, ¿dónde está más el madrugón? La verdad que hoy he estado yo... ¿Y has madrugado? Bueno, pero ya está, no pasa nada. Sí, eso no es mal, madrugar, pero... ¿Ya esta noche duermes más? Te sientas muy, muy contento, que no es un sentido de decir, pues doy dinero, pero con las manos, pues da una ayuda. Es que ves a la gente esa y que se ilumina el ojo cuando le das ese vasito de leche con esa galletita, pues la verdad que... Sí, que eso compensa, ¿no? Te sube mucho el ánimo, la verdad que empieza la mañana muy bien. Que dice sí. La gente, joder, a las 7 de la mañana... No cuesta. Ya te digo, yo me he levantado a las 6:30 y digo, ya me voy. Y estaba allí antes que ellos. Qué abierto la casa es. Un poco más ya habló antes que Paco Luis. Y la verdad que estamos muy contentos ayudando a esa forma a Cáritas. La verdad que el proyecto Don Bosco pues, también hace ahí un poquito. Que don Juanito. A Cáritas no se ayuda, se colabora con Cáritas. Bueno, sí. Porque a quien se ayuda de verdad es las personas, a los inmigrantes. Es lo que he dicho, a los inmigrantes por la mano. Con la mano. No, no, o sea, sí, que... no es una corrección, es una puntualización, sí, sí. No es tampoco. Bueno, Juan Luis, que tenías cosas que contarnos. Pues Cáritas desarrolla una labor diaria muy, muy intensa y muy amplia. Porque. Aunque hemos dejado de dar los alimentos sí. temporalmente, sin embargo, lo que es la atención diaria, atender a las familias en las parroquias, todas las parroquias tienen un día a la semana de acogida para atender a las familias de la parroquia en las necesidades básicas, por ejemplo, pago de recibo de luz, de agua, de medicina. Alguna que otra pequeña obra de albañilería, de fontanería, adaptar algunas viviendas, no mucho porque tampoco Cáritas el Banco de España, ¿no? Pero en fin, y además todo lo que se hace pensándolo muy bien, muy detenidamente. Bien, Juan Luis, los contenedores donde que hay ubicados en distintos puntos de Úbeda, donde se puede depositar la ropa usada. Pues desde el día 11 de noviembre llevamos un mes con tres contenedores repartidos por nuestra ciudad. Uno allí en la Casa de Cáritas, otro en los antiguos bomberos al lado de la antigua cárcel y otro delante de la iglesia de San Juan Bautista. Son contenedores de color rojo intenso como los colores de Cáritas, con el anagrama de Cáritas, se ve perfectamente. Tienen una cabida bastante interesante y una la apertura es muy fácil y además pensada muy bien para que no pueda robarse ropa dentro de un contenedor.
Es imposible, no puedes ni meter una mano. Se puede meter, y además lo digo también para las personas que nos estén atendiendo y quieran llevar, las bolsas que se lleven de ropa que no sean muy grandes, porque si no se obstruye la apertura y parece que está lleno y luego resulta que no está lleno. Y si alguien llega al momento que ve que está lleno, por favor, que no lo dejen en el suelo. Porque se ha dado el caso de que pues nosotros no podemos estar todos los días, todas horas al lado de los contenedores. Claro. Tenemos un camión que lo recoge, una furgoneta de Caritas Diocesana que lo recoge pues prácticamente casi tres veces por semana. Y se lo lleva perfectamente. Pero está dando vueltas por toda la provincia. Entonces, lo que yo quería decir también con respecto a los contenedores, que si alguien ve que está obstruido, que no deje las bolsas alrededor, que haga el favor de llevárselo y lo intente al día siguiente, porque si llueve, como ya nos ha pasado, se remoja la ropa y esa ropa mojada ya no vale, ya la tienes que tirar a un contenedor, porque hasta que se recicla esta ropa, la estamos recogiendo ahora, no para entregarla directamente, como hemos venido haciendo hasta ahora, a los beneficiarios que nos piden ropa en Caritas, sino que se recoge, se almacena en Linares y de Linares se manda o a Cataluña o a Valencia, donde hay una empresa que se dedica a la limpieza, a la clasificación, a la desinfección, a la etiqueta, y la vuelve otra vez a las Caritas. Y nosotros ahora a Linares le vamos a pedir, todavía no lo estamos haciendo, pero pronto va a ser así, la ropa que la gente necesita. Uh-huh. Y no se le va a dar nada más que lo que pidan. Porque además nosotros tenemos que, a su vez, pedirla a Linares. Entonces lo que nos viene tiene que ser exactamente lo que la gente ha pedido. Entonces, como ese proceso es muy largo, si la ropa la mojada la echáramos, se pudriría y pudriría también la ropa que esté a su alrededor, ¿no? Entonces, conveniente que la gente no nos deje, sobre todo los días de lluvia, ropa alrededor de esos contenedores. Claro, para que no pueda utilizarse, claro, para que pueda utilizarse, porque si no tendría... ¿Cómo va evolucionando Cáritas también, Estoy pues viendo también, últimamente muchos cambios, ¿eh? Es interesante también lo de la empresa de reciclaje, porque no solamente se está pensando en reciclar ropa, sino que también se está pensando en puestos de trabajo. Esa empresa de reciclaje, cuando ya esté a pleno funcionamiento, puede dar hasta 20 puestos de trabajo. Y además a gente que posiblemente por su trayectoria vital no encontraría trabajo en una empresa normal. Pensemos en gente que está viniendo a lo mejor de la droga, o que puede venir de la cárcel, o que puede venir... no tiene un currículum que pueda presentar. Eso cualquiera de nosotros, si tuviéramos una empresa, a lo mejor haríamos lo mismo, no lo pensaríamos dos veces a quien admitimos en una empresa. Sí. Entonces lo que hace Caritas es admitirlo en esta empresa de reciclaje de ropa, le da una formación, le da un puesto de trabajo durante 3 años, y al cabo de los 3 años ya tiene un currículum y ya puede presentar ese currículum en cualquier empresa, porque además tienen una preparación. Serán muy específicas con respecto a la ropa y no demás, pero además la confianza que ha adquirido esa persona al haber estado trabajando durante 3 años y pensar que él vale, que él vale, que ese mundo que ha tenido, que ya pagó su deuda como fuera, es un mundo pasado y ahora tiene una nueva oportunidad, y que esa se la tenemos que estar dando todos los demás. Caritas, en ese sentido, pues está ayudando, y ya digo, ahora mismo me parece que hay ya hasta 12 personas trabajando en esta empresa. Se está almacenando toda la ropa en Linares. El Ayuntamiento de Linares ha cedido un almacén de 1.000 metros cuadrados. Uh-huh. Y allí se está almacenando. ¿Y por qué en Linares? Porque resulta, por lo menos por lo que yo tengo entendido, que es la ciudad de la provincia de Jaén con más paro. Tengo entendido que es un 50% de paro. No es que las demás ciudades de Jaén tengamos, pero sí bastante menos. Entonces, ayudar a Jaén, a Linares, con esta empresa también. Pues si son 10, 12 o 15 familias, o 20 familias, las que Caritas le está
proveyendo de ese puesto de trabajo y le está ayudando a salir adelante, pues bendito sea Dios, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, pues, ¿qué tal, amigos, si escuchamos lo que tiene que contarnos Ramón Molina? Así que vamos allá, porque empezábamos con Ono Granero, nuestro primer día de campaña de Navidad, y ahora es el turno de Ramón Molina. Hoy es un primer día de palabras, mañana habrá más música, así que somos todo oídos, Ramón. Bueno, yo he hecho aquí, que tan amablemente me había solicitado que colaborara de alguna manera con esta hermosa campaña de Navidad que organiza la Unión de Cofradías con Radio Úbeda, y yo he hecho aquí pues unos versos que son 8 décimas, dedicada cada una a una de las distintas partes de la Navidad. La primera es: ¿qué es Navidad? Navidad, grita el mar por su espesura. Navidad, dice el aire en su camino. Navidad por la senda del destino. Navidad por la rosa de la albura. ¡Oh, cuánta Navidad hecha aventura! ¿Pero qué es Navidad? ¿Abrazo y calma? ¿Abrir el corazón como una palma a la luz que nos trae felicidad? ¿Qué es Navidad? Sencillo. Navidad es ver que el niño Dios nace en el alma. La segunda es: Navidad en los campos de refugiados. Está la noche amarga, quieta y fría. Las caras andan tristes. Ladra lejos un perro hecho terror. Por los espejos del miedo se refleja carestía. El hambre sabe a hambre todavía, y no hay ninguna flor en los cabellos. Al filo de fronteras sin destello, los refugiados sueñan dar el salto. Es Nochebuena y miran a lo alto y ven que el niño Dios está con ellos. La tercera décima es dedicada a Navidad en los hospitales. Muchos están olvidados también. Las alas son refugio de dolores. Los enfermos se esfuerzan. Vamos, puedes. Y pueden. Y recubren las paredes con adornos y cintas de colores. Y hasta olvidan la hiel de los temores. Por la tarde alguien viene a visitarlos y se va de perfil para olvidarlos. Quedan solos. Entonces va la luna y se vuelve de lumbre y se hace cuna, y viene el niño Dios a consolarlo. La cuarta es: Navidad en los pobres. Los pobres se reúnen frente al fuego. Lo que tienen comparten: el pan duro, el vino, la sonrisa, el sueño oscuro, este presente anclado en desapego. Que amarga la indigencia hecha sosiego. Los pobres son araña de tristeza, trepando por su tela de pobreza a ver si encuentran algo. Y hallan todo, pues de golpe descubren sobre el lodo que el niño Dios los llena de riqueza. El quinto es: Navidad en la guerra. ¿Qué dura es esta guerra y cuánto dura? ¿Cuánta sangre vertida para nada? ¿Cuánta pena en la pena derramada? ¿Cuánto oscuro en la noche tan oscura? Cuánto loco alocado en su locura. Qué hambrienta es esta guerra tan voraz, tan llena de mentira y de disfraz. Y qué bello que en medio de la lucha una hermosa canción cerca se escucha, y en ella el niño Dios nos da la paz. Sexta es: la Navidad en mi casa. Estoy solo en la casa. ¿Quién me llama? Se respira un ambiente de ilusiones. Parecen sonreír los corazones como en la primavera, y que se ama la vida que de fiesta se proclama. Y es que dentro de tanto desaliño, lo que importa es la fuente de cariño que nos lleva hasta un mar de eternidad. Saber que pese a todo es Navidad, y Navidad es Dios que se hace niño. La séptima es: Navidad en las cofradías. Cristo triunfante, triste, traicionado, entre tronos, varales, velas, flores. Cristo entre penitencias y tambores, condenado a la cruz, crucificado. Cristo muerto y vencido, derrotado.
mas luego victorioso, trascendido, para quedarse aquí, en el herido y en quien tan solo tiene noches frías. Por eso que la unión de cofradías en el pobre ve a Dios recién nacido. Y la octava es Navidad en Radio Úbeda. También en este espacio hecho amistad, pilar de luz, columna siempre viva, voz del pueblo, paloma colectiva, fraternal manantial de libertad, también en este templo hecho verdad, donde prende la llama del amor, brotan ascuas de paz, lumbre interior, soles de corazón, luna redonda, y es que cerca mirad, entre las ondas, por el aire, también nace el Señor. Muchísimas gracias, qué bonito, sí señor. Enhorabuena, Ramón, qué bonito. Bueno, ya les decía yo que Ramón no necesitaba presentación y que tiene una pluma de verdad excepcional que toca los corazones, ¿eh? Bueno, muchas gracias, mujer. Me ha encantado. Yo me se ha encantado, lo pague. Sí. A mí me han encantado todas. ¿A vosotros? Mucho, mucho, mucho. ¿Cuál es la mucho. Que más os ha gustado? Es que Pepe, quizás por su originalidad, la última. La última, de Radio Úbeda. Porque precisamente la otra tenía cierta connotación con la Navidad. Sí. Una radio apenas la tenía y se la ha buscado, la ha encontrado. Está muy bien, enhorabuena, de verdad, nos ha encantado. Merecía la pena tener a Ramón Molina con nosotros en este primer día de campaña de Navidad y así ha sido. Así que, bueno, amigos, las cofradías que siempre pues, son generosas, seguro que también lo son ahora en esta campaña, con alguna aportación, ¿no? Ya que los teléfonos están congelados, 953-79-6020, están hoy muy congelados. Y no hace tanto frío, ¿eh? No. He dicho lo de colasar, pero me parece a mí que no están colasados. Que no se han colasado, ¿no? Bueno, pues, ¿alguna aportación por parte de las cofradías, amigos? Sí, nosotros tenemos. Sí. Bueno, simplemente antes de hablar de la aportación también quisiera hablar un poco de. Hemos hablado de que el lunes empezamos con la campaña de recogida de juguetes nuevos, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo hacemos una campaña de recogida de una campaña de recogida de alimentos también. Uh-huh. Compaginamos las dos cosas al mismo tiempo y la verdad que bueno, la iniciamos el lunes que viene, todas las tardes. De lunes a viernes estaremos allí desde las 7 de la media de la tarde hasta las 9 y media en la casa de Hermandad y bueno, pues hasta el día 4, lógicamente menos domingos festivos y demás, pero todos los demás días estaremos allí. Y bueno, pues animamos a que no solo a los hermanos, sino a cualquier persona que nos quiera acercar, pues tanto juguetes como alimentos, ¿no? Bueno, pues como decía antes, que efectivamente que con el tema del proyecto... A ver del si el proyecto, dinero llama al dinero. Del proyecto Mariano nos ha traído una alegría con aquello de que el sorteo, como lo que pasó con el sorteo. Bueno, pues la verdad es que la Santa Cena, una vez que hizo, se planteó el reparto del dinero, reservó una cantidad importante para la campaña de Navidad. Nosotros, la Santa Cena va a donar 1.200 euros. Muy bien. Para la campaña de la Unión. Y bueno, pues sí. Ojalá hubiéramos podido más, porque la verdad es que el sorteo era ambicioso. Pero bueno, yo creo que también, a lo mejor quizás nos fue un poco de castillo en el aire, creíamos que aquello se iba a dar mejor. Es cierto, y desde aquí vuelvo a agradecer a Alex el que prestar su nombre para que mucha gente pues se animara a comprar la papeleta, ¿no? En la que nos ha servido para que más o menos se sacara una cantidad más importante. Hemos cubierto un poco lo que pretendíamos también, los gastos para cubrir parte del proyecto Mariano, pero luego también, pues la verdad es que ha sido mucha gente. Bueno, Ale es una cantidad importante, pero luego bueno, están Colectivos, están Clarisa, están Descalza, en fin, que ahí estamos repartiendo lo que hemos podido, ¿no? Muy bien. Compartir, como decía Ramón, ¿no? Compartir. Bueno, ¿qué cantidad llevamos, Felipe? Pues ahora mismo con la aportación generosa de la Santa Cena, de nuestro amigo Pepe, pues 1.770 euros. Muy bien, pues 1.770 euros. No sé si podemos sumar algo más, Pepe. Sí.
sumaremos algo más. Lo que pasa es que yo voy a proponer el año que viene hacer una rifa como ha hecho la Santa Cena, con el mismo resultado. Que de ese resultado, ¿no? Para poder hacer una formación en condiciones. La verdad que sí. Indiscutiblemente, todos sabéis que la cofradía nuestra, la cofradía que carece de cuotas, apenas tenemos gastos. Tampoco necesitamos, por tanto, tener mucho ingreso, y nuestras colaboraciones pues siempre son bastante más humildes, van en relación directa con la propia idiosincrasia de la cofradía. No obstante, al margen de otras colaboraciones que se ha tenido que hacer para la campaña de Navidad, pues se va a hacer una aportación de 150 euros. Muchas gracias. Y ya digo, está dentro de lo que son nuestras posibilidades para poder hacer. Ahora, el año que viene vamos a hacer una rifa, casi seguro. Ha tomado nota, Pepe. Ha tomado muy buena nota. Claro. Muy bien. Nicolás. Yo me junto a la Santa Cena, ya que somos del mismo día. Aunque también queréis hacer rifa, ¿no? Lo mismo. Bueno. La verdad que ojalá pudiéramos, la de nuestra hermandad, haber dicho lo mismo. Pero bueno, como yo también he dicho antes, nosotros tenemos muchas actividades que hacemos en nuestra hermandad. Sí. Que no he dicho todas. Y he dicho un poquito, que si pues queréis, pues... Venga, cuéntanos. También tenemos ahora el día 23, sí. Tenemos la operación Niño Jesús, uh-huh. Que consiste en que vamos a estar en los supermercados, en las grandes superficies y en las farmacias para coger potitos. Y la verdad es que animo a todo el mundo, que no es que sea solamente de los salesianos ni de la hermandad del Pedimiento ni nada, que... Animo a todo el mundo para que esté con nosotros, que es que no es una cosa nuestra, que es para todos. Que aquí lo que intentamos hacer es ayudar, como estamos haciendo ahora mismo. Nuestro objetivo es ayudar siempre, no es otra cosa, es ayudar. Y como no, nosotros también queremos ayudar a los jóvenes, porque somos una hermandad joven. Claro. Y siempre estamos con los jóvenes. Uh-huh. También nosotros este año hemos estado aportando una cantidad... para nosotros muy buena, que ha sido un colegio salesiano de Sevilla, gracias a través de la hermandad de Salesiana, pues se ha hecho una ayuda de dinero también para el colegio este de tipo material y uniforme y todo eso. Sí. Y más cosas, ya lo he dicho, lo de Caritas y todo eso. Ah, bueno, y el proyecto Marbelli. Uh-huh. Que la verdad que está teniendo muchísimo éxito, y creo que por lo que me toca en mi parte, que tengo mucha gente de mi familia adentro, es muy bonito, de sí. Verdad, eso sí. Hombre, es verdad. Recordamos, que, explícalo, recuérdalo, cómo es. Esto es un proyecto de Don Bosco. Fundación Proyecto Don Bosco. Bueno, de la Fundación Proyecto Don Bosco. Es para ayudar a niños que están con exclusión social, exclusivamente, que necesitan un apoyo escolar y que son necesitados para sí, que nosotros. Necesitan... Sí, en el colegio matemático. En el matemático, ¿no? Se está haciendo el proyecto. Y lo que hacen es ayudar a los niños tanto para las clases, se les da ayuda de... Pues sí, tienen ayuda escolar en sentido apoyo, de apoyo, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. También hay una cocina para la familia, que se le da comida. Y la verdad que es súper bonito, porque creo que tenemos a esta familia un poco más excluida de nosotros, creo yo. Uh-huh. Porque la gente ve San Millán no, sino esta familia, y creo que la ven inferiores y no se le ayuda como tenemos que hacerlo en verdad todos, porque son una familia que son buenas, que son muy buenas, que tienen un corazón muy grande, y los niños es que te lo dan todo en verdad, ¿eh? Es que te lo dan todo, es que te pueden hacer un dibujito y te ponen dentro con él en su familia, que te dibujan a ti con la familia, la verdad que te sube mucho el ánimo, como he dicho antes también con lo de los desayunos de Caritas, pero con los niños ya se te cae el corazón, la verdad que es muy bonito. Muy bien. Y bueno, y nosotros la hermandad en ayuda, pues vamos a dar 150 euros y a seguir trabajando, ¿no? Y queremos seguir trabajando, y siempre con los jóvenes, uh-huh. Que es lo más importante. Sí. En relación con esto, esta semana pasada se celebró una cena solidaria
para este proyecto, y le colaboramos pues prácticamente todo el integrante de la familia salesiana. Claro. Uh-huh. Y fue una sorpresa muy agradable cuando el restaurante que nos acogió estaba prácticamente lleno, se superaron, creo que con creces, las expectativas que había en un principio. Uh-huh. Y la verdad que se sacó un buen dinero para respaldar económicamente este proyecto. Claro, para que pueda continuar. Exactamente. Porque empezó, se suspendió por falta de recursos y ahora ha vuelto a iniciarse y bueno, según nos decía el director del Colegio Salesiano Marco, quería que se desarrollara todo el curso. Efectivamente, pero todo va en base a lo mismo, a la dichosa economía. Claro. Y creo que con el respaldo que tuvo la Cena Solidaria, bueno, se le dio un espaldarazo importante a este proyecto. Ramón, me parece que quería decir algo. Bueno, bueno, yo quiero decir una cosa. Desde la asociación que yo presido, nosotros disponemos de dos obras de teatro, una sobre los malos tratos que hemos representado durante 3 años por distintos lugares de España, muchísimos fines de semana, que todavía no se ha representado en Úbeda, y yo la ofrezco para que aquella asociación, cofradía o grupo, o convento, o parroquia que esté necesitada, que está a disposición totalmente gratuita, y lo que se recoja va para esa organización, que es nuestro lema. Y que estrenamos en Villanueva el sábado que viene, Amor sin tiempo, una obra romántica, sentimental y poética, para ayuda a la parroquia de San Andrés, que está en ruina, nos la ha pedido el pueblo de Villanueva y la vamos a representar allí. Que sepáis también que está a disposición del pueblo de Úbeda, y que si no se ha representado aquí es porque no ha habido ningún organismo que, igual que nos lo solicita en tantos sitios, no lo soliciten aquí. Sí. Si hay quien nos lo solicite, que sepa que estamos a disposición de representarla absolutamente gratuita. Y a modo particular, como hablamos de compartir, pues desde mi humilde persona y de mi familia y de mi mujer, pues colaboraremos con 100 euros. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ramón. Bueno, pues generosidad sobre todo, sí. Ahora que ha dicho la obra de teatro, nosotros en el proyecto Más Feliz hemos hecho también una obra de teatro, que ha sido la de Peter Pan. Ah, sí, también. Que se la recomiendo a todo el mundo. Sí, yo también la recomiendo. Yo porque ha sido un espectáculo, se va a volver a hacer. Uh-huh. Ahora mismo no sé seguro... La fecha segura. Sí, sé que este viernes se va a celebrar también en el Colegio Salesiano de Granada. Uh-huh. Y todo el dinero que se coja es para el proyecto que hay allí en el Colegio Salesiano. Y aquí en Úbeda se va a volver a hacer, no sé cuándo el día seguro, don Juan Luis, usted no lo sé. Pero la verdad que ha sido un sobro. La verdad, bueno, que... pues está muy bien las obras de teatro, como también vía de financiación, ¿verdad? De obtención de recursos, está muy bien. Hacer cultura. Exactamente, y luego y la predisposición de las personas, ¿no? Que ofrecen su tiempo, su esfuerzo, su trabajo. Que no, ya no solamente la caridad, lo que muchas veces también antes se ha hablado, de que la caridad no solamente da dinero, sino que con el propio esfuerzo, trabajo, disposición de las personas, también se hace caridad. El ofrecerse, eso es muy importante. Las manos son muy satisfactorias. Claro, sí. Que sí. Nosotros concretamente en el proyecto de la imagen mariana, una de las cosas que teníamos en cartera era hablar con Ramón, que con Ramón está aquí. Pues ya, bueno, puede hablarlo. No, hablarlo. Lo que pasa es que ya lo tenemos hablado con un compañero suyo de Málaga, sí, con Jesús. Sí. Jesús Sánchez Poveda, que le hablé algo y dije, bueno, pero más adelante, porque es que todo no lo puede hacer al mismo tiempo. Y bueno, efectivamente queríamos hablar con ellos, pero bueno, por un momento determinado, a ver cuándo podíamos hacer eso, alguna representación, lógicamente, pues como es decir, a lo mejor, bueno, pues un dinero iría destinado al proyecto, pero como ya se aprobó en la Asamblea General, que un porcentaje siempre de ese ingreso extraordinario, como hemos hecho igual con los proyectos, siempre van a ir como a fines sociales, fines de caridad y tal. Entonces, bueno, pues... acabo de decirlo, yo con Jesús también lo había hablado muy soberanamente. Pero que recoge, Ramón, el testigo. Pero estamos a vuestra disposición, además, con total sinceridad. Bueno, Ramón, además, con la claridad de la Santa Cena, con muchas, desde luego, pero con... Soy de la Santa Cena. Ahí está. Porque además, por aquello de compartir, Ramón. Sí, sí. Claro. Es como además se llama nuestra revista. Tan hermoso cuadro, mejor dicho, de la Santa Cena, tan impresionante y que dice tanto y que simboliza tanto y... Bueno, y nos deja tanto, que nos deja nada menos que el pan de vida
hasta el fin de los tiempos. Ese Cristo del amor que... Exactamente. Y también de la Santa Cena de Jaén, o sea que... Ramón, que no vaya a resultar que no es profeta de su tierra, ¿eh? Que lo llaman de todos sitios menos de Úbeda, vamos a ver. Ramón, esta obra que estrenáis próximamente en Villanueva, está nueva, ¿no? Escrita por ti, sí, ¿no? Sí, está nueva, sí, es una obra totalmente nueva, es una obra... que es un canto al amor, o sea, sí. Yo creo que estamos muy necesitados de esta vida, es un canto al amor de pareja y al amor de la amistad, y es muy poética, romántica, sentimental, sus partes graciosas, sus partes emotivas, en fin, yo creo que, bueno, he puesto también mucha ilusión, mucho empeño en que esta obra pues llegue al corazón de la gente y diga algo al mundo de hoy que... tristemente, pues aunque digamos que no está muy materializado y muy perdido en el mismo. Sí, de todas formas, todas tus obras dicen algo, todas tus obras tienen su mensaje y así lo entiendes y así lo haces. Claro, es que yo considero que, como ha dicho muy bien Felipe, el teatro es también cultura, aparte de que haga un fin social, pero es que todas las obras tienen que tener un simbolismo. Yo, con todo lo respeto a todos los autores, el teatro este muy hace moderno, que no dice nada, que simplemente se dedica a representar durante dos horas, hora y media, tres cuartos, y al final uno sale pues sin saber ni siquiera que se estaba representando allí. Pasa en el arte en general, en la pintura, sí. Pasa en la poesía, pasa en la literatura, pasa en la novela, que a veces pues uno se cansa y al final no sabe uno ni siquiera qué ha dicho el poema que he leído. Yo soy un enamorado de la poesía. Y sin embargo, pues tienes que hacer que la obra diga, que dé un mensaje, que llegue al corazón, que mueva las conciencias, que el que se salga de allí por lo menos se vaya pensando. Si no está convencido de lo que allí se le dice, por lo menos que él presente sus propios pensamientos y sea capaz de decir, esto no es lo que yo creo, esto no es lo que yo pienso, pero bueno, me han dado una visión de lo que el autor y la vida que el autor entiende. O sea, por eso siempre mi obra intenta llevar un mensaje. Bueno, en los malos tratos, ya lo sabéis, pues es una denuncia. Muy no podemos quedarnos siempre, ¡ay, qué lástima! Otra asesinada. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Los mismos cristianos, ¿qué hacemos? Pues habrá que dar un paso adelante. Un minuto de silencio en la puerta del ayuntamiento para salir la fotografía en los periódicos. No me vale. Hay que comprometerse y decir, no, una denuncia, un grito. Y eso es lo que representa la obra. La representamos en muchísimos sitios. Aquí en Úbeda, tristemente, después de 3 años, no la he podido representar. No porque nadie nos la pidió. No, sí. Por otra cosa. Ahora esta nueva obra, pues una obra, pues el amor de siempre, el amor que te llena, el amor que te da ganas de vivir, de levantarte por la mañana, de dar un beso antes de dormirte, el amor que llena, que llena la vida, el alma, y ya está. Entonces es un canto eso. Tan sencillo como eso. Tan sencillo. Y tan complicado como eso, Ramón. Bueno, pues a ver si la Santa Cena rompe la tendencia. Vamos a ver, Pepe. Sí, a ver si lo hacemos. Aquí está Ramón, ya digo, fueron unas meras pinceladas que estuvimos hablando con Jesús. Pues ya está. Y bueno, pero lo tenemos, entre otras cosas que tenemos para ir haciendo. Este año ha sido el sorteo, ha sido otras cosas que hemos hecho. Pues bueno, pues teníamos previsto algunas cuestiones estas, como hablar con ellos y bueno, y a ver si podíamos representar alguna obra de ellos para... Hay que ser reivindicativos. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos Amor sin tiempo. Aquí. Nuestra cámara, lo pongo para que... Amor sin tiempo, muy bien. El grupo de teatro Maranata, Amor sin tiempo, de Ramón Molina. Tiene un título muy sugerente, ¿eh? Muy bonito. Donativo de 4 euros y el Teatro Regio de Villanueva del Arzobispo. Pues muchísima suerte con... Gracias. Este Amor sin tiempo, Ramón. Y nos quedamos sin tiempo, amigos. Así que llegamos a las 9 de la noche. Rápidamente, Juan Luis, yo que hay que colgar. Quiero invitar a todos los que nos están viendo y escuchando a que en esta Navidad y ya desde mañana, si es posible, colguemos todas las banderolas con el Niño Jesús o con el nacimiento en nuestros balcones para darle color, darle vida a nuestras calles. Es verdad que tenemos las luces que animan mucho, pero lo que de verdad es más nuestro es la figura del Niño Jesús, que es el que viene a nacer entre nosotros y que viene a nuestro corazón, y lo tenemos que manifestar a través de eso, que están dormidas en las arcas de nuestras casas. Hay que sacarla, hay que darle aire, hay que enseñarla. Invito a todos los que nos están viendo a que las pongamos en esta Navidad.
Muy bien, pues así concluimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Mañana más, a partir de las 7:20, segundo día de campaña. ¿Con cuánto cerramos, Felipe? Con 2.170. 2.170 euros. Pues mañana hay que superarlo, no tenemos más remedio, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Adiós. Gente que se despierta cuando